Buenas noches, soy su querido robot Chaman Bot. Miren, sé que cada serie se tiene que valorar por el tiempo y el espacio en donde fueron producidas, pero las Batman antiguas super felices no han envejecido bien y hasta parecen parodias de los cortos del canal Cartoon, no intencionales. Existen dos series de este tipo, que yo me recuerdo al menos, Batman de 1968 y 1977. De estas dos, la de 1977 merece estar en último lugar por una única razón: el pequeño detalle del Batiduende. Podrá pensar que este personaje me da cringe por ser un anciano, pero nunca me gustó el Batiduende. Recalco que soy un anciano, pero no tan boomer como para vivir en los 60 o 70. Soy un millennial noventero que creció con el Batman Darks de los 90, al mismo tiempo que veía este Batman más Scooby-Dooby y Yabba-Dabba en el canal con logo de ajedrez, cuando transmitían monitos antiguos, inclusive para la época. Inclusive con mis tiernos añitos podía entender el por qué el Batman antiguo era más feliz, porque en esos tiempos también retransmitían el Batman de Adam West, bailes locos. Pero por qué incluir al Batiduende era desesperante, y eso que a mí me gustaba el Gazoo de los Picapiedras. Miren, allá va mi cédula de identidad. Otra cosa que me desesperaba es que usaban las risitas de la sitcom. Punto aparte, nunca he soportado ese recurso de las risas grabadas, menos en Batman. Batman es traumas, oscuridad, risas y duendes. Es demasiado feliz para mí. En el siguiente lugar está el Batman de 1968, que es más o menos similar a la de 1977, pero gana puntos solo por no tener ese adefesio contra natura. En el número 7 tenemos Cuidado con Batman, por lejos la más polémica de todos los reboots del enmascarado, debido a que decidió ser el único y diferente, basando su atractivo en que no se vería nada que se haya visto en las anteriores. Uy, algo completamente nuevo. Más o menos podría decirse que literalmente lo lograron, primero con ese apartado artístico que era bastante extraño. Más que CGI parecían monitos de plasticina, y todo se veía muy plano. Sin embargo, fue mejorando con el tiempo, sobre todo si lo comparamos con el primer arte promocional. Sobre todo si nos fijamos en el Perturbatroz, primer diseño de Batman, perfecto para estas fechas. ¡Oh! El hombre cucaracha. Mira cómo dejaron a mi muchacho. La falta de sueño tiene efectos secundarios adversos. Inclusive podríamos decir que es objetivamente horripilante, ya que en la serie le cambiaron algo el diseño, haciéndolo más robusto. Al menos ya no parecía que le habían dado un martillazo en la cabeza. Pero el cambio no solo fue estético, sino también el lore. Alfredo ahora no era solo un mayordomo médico, sino un agente de la CIA súper entrenado, quien de hecho le ayuda a entrenar al mismísimo Bruce Wayne. Por otro lado, aquí su compañero no era ninguno de sus Robins, sino que Katana, la que muchos conocerán por el Escuadrón de la Basura. Excepto tú, Harlita, tú eres perfectita. La galería de villanos también cambió, utilizando los villanos menos conocidos del murciélago, como Anarquía o el KS Shansho. Eliminaron a bastantes conocidos y sobre todo tuvieron los esféricos de no incluir al Joker. ¡Wow! Te puede o no gustar esta serie, pero esto es algo para respetar. A mí me encanta el bromas, pero hombre, está demasiado sobreexplotado. Inclusive batijuegazos como el de Rocksteady no lo dejaron partir, volviendo como flashback en Arkham Knight. Es más, a mí me encantaron todos los cambios, porque si quiero ver otra serie de Batman igual, con los mismos villanos y los mismos roles, para eso tengo las demás Batman. Sin embargo, su valentía no fue bien recompensada, ya que al parecer a la gente no le gustaron tantos cambios. Una buena idea no sirve de nada si en teoría funciona, pero en la práctica no. A mí personalmente no me parece una serie mala, tiene su encanto, con un tono ligeramente más oscuro, aunque no tanto como las noventeras. Pero hey, se ganó mi respeto por intentar algo nuevo. Aunque seamos sinceros, nadie la vio por el diseño de personajes. ¡Ah! Aún tengo batipesadillas. Número 6, las nuevas aventuras de Batman. Debo avisar de antemano que aunque las series noventeras de Batman parecen ser una sola, en verdad son bastante diferentes entre sí, sobre todo si comparamos la original con la más cercana a los 2000, la que pertenece a este puesto. Dejaba por completo la oscuridad y poesía de la primera saga, y ya se estaban empezando a notar que querían estirar la serie a todo lo que diera, metiendo a toda la Batifamilia y rascando el fondo del barril por ideas, como los especiales de Navidad. Solo le faltó el capítulo en la playa. Sinceramente no era para nada malo y seguían manteniendo un buen nivel de guión, solo que nuevamente no eran tan buenas como las siguientes.
Este es otro Batman que fue valiente tal como lo dice su título, y decidió hacerle un fuerte lavado de imagen al murciélago. Pero a este sí que le fue bien. ¡Oh! Con 3 temporadas en su haber, una de las más longevas del murciélago. Solo con ver su diseño ya podemos deducir que esta serie va dirigida a las bendiciones del hogar, por lo cual era todo más feliz y caricaturesco. Pero hey, funcionaban, ya que ese era el espíritu de la serie desde su inicio. Yo francamente no soy fan de esta serie, ya que estoy totalmente fuera de su público objetivo. De hecho, si lo estuviese, es probable que estaría más arriba en el ranking, pero que no sea de mi gusto no significa que pueda ver el gran trabajo que hay detrás, dándole a Batman nueva vida, haciendo equipo con un nuevo camarada en casi cada episodio, si creo mal no recordar. Lo mejor de todo es que a pesar de ser alegre, no tiene al Batiduende, o no, aún así es muy buena. En el 4º lugar tenemos a las aventuras de Batman y Robin, la continuación directa de la aclamada serie noventera. Esta es la transición entre la oscura primera y la light, nuevas aventuras de Batman. Aquí, tal como su nombre lo dice, aquí se le ponía más énfasis a la vida y obra del buen Robin. Seré sincero, a mí nunca me ha gustado mucho los Robins o sidekick de Batman. Creo que las únicas excepciones son la Batichica de Barbara Gordon y Damian Wayne. Pero los demás no me interesan mucho. Y creo que al público tampoco, ya que esta continuación solo tuvo 20 episodios. Un tercio de la primera, dejando a Batman en pausa hasta 2 años más tarde, hasta las nuevas aventuras de Batman. En 3er lugar tenemos a Batman Beyond, la cual, como dije, será el próximo video, ya que me vi las 3 temporadas completitas hace poquitos días, y como la tengo fresca puedo hacer un análisis más profundo, en 2 minutos o menos, cosa que no puedo hacer en los videos de primer versus último capítulo, ya que son más o menos un te lo resumo sino más, así que déjenme explayarme. A diferencia del Batman clásico, este Batman se enfoca más en el vivimos en una sociedad tecnológica, planteando en gran parte de sus capítulos las consecuencias de la tecnología, el Black Mirror de la época. De hecho, estos eran sus capítulos más interesantes, y es por esto por lo cual la temporada que me gusta más es la número 2, y la que menos la tercera, ups, spoiler, ya que tiene más capítulos enfocados simplemente a los villanos de la semana. La segunda cosa más característica de este Batman Beyond es que este Batman no era Bruce, sino que Terry, un chico completamente ajeno a Bruce, encontrados mutuamente por el destino, por el azar, descúbralo en el próximo video. La cosa es que este chico tiene la fuerza y el corazón de Batman, pero no su supermente o supermillones, por lo cual el Boomer Bruce funciona como la mente y los billetes, mientras que Terry se transforma en la extensión de su cuerpo, por lo cual se crea una relación simbiótica y además una relación bella, de padre sabio e hijo intrépido, muy bonita, como hemos visto en otras obras como Volver al Futuro, pero hey, hablaremos más de esta serie en su último video la próxima semana. En el número 2 tenemos a la, para mí, una de las series más infravaloradas de Batman, The Batman. No la del 2022, sino la de Batman animada, la cual tenía el diseño del mismo dibujante de Jackie Chan. Pero mira ese dato friki. A pesar de todo, esta es una de las series más longevas del murciélago, con más de 60 episodios, 5 temporadas, casi tan larga como la original, y creo que lo merece. Es muy difícil aplicarle luminosidad a Batman, ya que de por sí es un personaje demasiado siniestro, así que una de las formas de hacerlo bien es como en el valiente Batman, y simplemente dejarlo completamente family friendly. Si no, ocurre como en Batman del 97, donde esa luminosidad queda un poco fuera de lugar. Sin embargo, esto es lo que logra también The Batman, empezando por Bruce, el cual es mucho más alegre y disfruta siendo un galán millonario. No me malentiendan, es divertido ver a un Bruce medio traumado, pero también me gusta verlo en esta etapa más relax y no tan tenso. Bueno, esto no es solo porque sí, de hecho la serie le da un sentido lógico a este cambio, ya que este Bruce es el más jovencito de todos. Según el primer capítulo, Bruce recién ha cumplido 3 años siendo Batman, ni siquiera conoce a su archirrecontra némesis, el Guasas, el cual es el villano de su primer capítulo. Sí, aquí fueron un poco más gallinitas McFly, se fueron a la segura con el villano, pero hey, les resultó. Por lo cual debe tener alrededor de entre 26 a 29 años. Los clásicos 20 siempre, por favor nunca te vayas, por lo cual no ha tenido tiempo de volverse amargado después de los 30.
Es más, con peligro de sonar hereje, una de sus mayores virtudes es que aquí su vida como Bruce toma bastante más presencia, algo que carecía un poco la serie original, donde Bruce era casi 100% Batman, y Bruce el millonario jocoso simplemente parecía ser su alter ego. Bueno, aunque algo de verdad hay en esto. Este Batman también fue el encargado de llevar a Batman a la era moderna del 2004. A lo que me refiero es que abandonaba el aura más solemne que tenía la serie original, inclusive la futurista Beyond. Al igual que Cuidado con Batman, este show también se tomó sus libertades con sus villanos, aunque esta vez más a nivel estético. O sea, ¿qué onda con Bane? Parece extraterrestre de Ben 10. Y el Joker, ni siquiera se me ocurre un chiste para compararlo con algo. De hecho, esto me echó para atrás en un principio para poder disfrutar de la serie, pero cuando te acostumbras a sus diseños, todo marcha okidoki. Real y genuinamente, ahora me parecen buenos diseños y me encantan, viéndolo en retrospectiva. Esto es algo bastante valiente, ya que para la gente Batman y prácticamente toda la serie de superhéroes de la época tenían que tener los grandes diseños de Bruce Timm. Y para mi gusto, aunque los diseños de Batman 2004 no son tan legendarios como para quedarse en la retina como los de Timm, sí lograron llamar la atención bastante. Y para mí, son el diseño de personajes de Batman más reconocidos luego de los de Timm, al menos en las series animadas. En resumen, es mi segunda serie más querida de Batman y por supuesto que le haré un video resumen. Pero por ahora, llegamos a mi serie favorita. Y creo que estamos todos de acuerdo. El Batman noventero. ¿Qué puedo decir de esta serie que no se haya dicho ya? Devolvió, o le dio, a Batman ese tono más lúgubre que va mucho mejor con su personaje que los alegres, aunque divertidas, versiones pasadas. Como mencionamos antes, su diseño de personajes prácticamente definieron toda una generación de series y siento que inclusive sigue influenciando a los supers actuales. ¿Qué va? Tal vez las series animadas de superhéroes actuales ni siquiera existirían si Batman Taz no las hubiese popularizado, empezando por el Pedro noventero, hasta el mismísimo universo Marvel de emociones y chistes. Aunque Batman, la serie animada, no es Watchmen, sí siento que fue la primera serie quien humanizó más a sus personajes a nivel de una serie enfocada más a los peques del hogar. Aunque en un principio el foco principal de la serie haya sido más Batman acarreando villanos que la misma vida del Brunito Díaz. Pero sin lugar a dudas, para mí el factor decisivo en su supremacía es su dirección, siempre dándole ese tono de novela. Místico, cada escena en este show no estaba puesta porque sí, siendo lo más detallista posible, inclusive la música guiaba la acción de Batman, cosa que se puede ver desde un inicio con su legendario opening. Y si aún no la has visto, déjame sacar mi carta trampa. Ya que esta serie ha engendrado la considerada por muchos la mejor película de animación de superhéroes jamás creada, La Máscara del Fantasma. Sé que ya lo he dicho antes, pero hey, nunca está de más recordarlo. Para que me pidan video de ello, vamos, pídanmelo. Podría seguir hablando de esta serie por horas, eternas, pero creo que no le hace justicia hablar de ella en un video de tops, por lo que estoy preparando un mini documental sobre esta legendaria serie. Saldrá cuando se avecine el hype por la continuación de esta serie, que, ¿no sabías? La continuarán. Bueno, en forma de cómic. Malditos títulos clickbateros, yo cuando lo leí pensé que era una serie. Pero hey, eso no quiere decir que también pueda retornar como serie animada, porque este show lo merece, por ser el padre de la era televisiva y cinéfila de todos los superhéroes, desde el Joker hasta el Chasquidos. El Batman noventero merece estar en primer lugar. Además, si quieres saber más sobre este último Batman, recuerda que tengo varios videitos resumiéndolo. Si te ha gustado este video, por favor, me encantaría que te suscribieras, tocaras la campanita y dejases un like para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.